Bienvenidos a gcfaprendelibre.org. Lección 21. Finalice una presentación y grabarla en un CD. Cada persona desarrollará su propio proceso para completar una presentación PowerPoint. Para algunas personas, esto implicaría revisar las diapositivas buscando errores de escritura o ver las diapositivas en vista presentación de diapositivas por última vez para ver las animaciones y transiciones. En esta lección, usted aprenderá a ingresar a vista presentación de diapositivas desde la pestaña de diapositiva, configurar las opciones de la presentación y guardar la presentación en un CD. Cuando finaliza o completa una presentación, usted querrá ver la presentación en la vista presentación con diapositivas. Esto le permitirá ver todas las animaciones y transiciones en cada diapositiva y decidir si quiere realizar cualquier cambio a las diapositivas. Para ver la presentación en vista presentación con diapositivas, de clic en el comando Vista Presentación con Diapositivas en la parte inferior derecha de la ventana cuando esté en vista normal. O seleccione la pestaña Presentación con Diapositivas. De clic en el comando desde el principio en el grupo Iniciar Presentación con Diapositivas para comenzar la presentación desde la primera diapositiva. De clic en el comando desde la presentación actual en el grupo Iniciar Presentación con diapositivas. Este comando es muy útil si usted está interesado en ver unas diapositivas en vista Presentación. Usted puede tener acceso a algunos comandos desde múltiples ubicaciones en la cinta de opciones o en PowerPoint. Un comando en la cinta de opciones que le permite realizar varios cambios a la presentación con diapositivas es el comando Configuración de la presentación con diapositivas en la pestaña Presentación de diapositivas. Para ver la ventana Opciones Presentación con diapositivas, seleccione la pestaña Presentación con diapositivas. De clic en el comando Opciones Presentación con diapositivas. La ventana Opciones diapositivas aparecerá. Seleccione las opciones que desee en la ventana. Por ejemplo, Tipo de presentación La configuración predeterminada es realizada por un orador pantalla completa. Pero si usted planea desplegar las diapositivas en forma individual o en exposición en la ventana de PowerPoint, usted puede cambiar la configuración en esta sección. Mostrar diapositivas. Si usted quisiera saltarse una diapositiva del principio o el final durante la presentación, escriba el número de diapositivas donde quiere comenzar y terminar la presentación en esta sección. Opciones de presentación Para escoger entre repetir el ciclo hasta presionar escape, mostrar sin narración y sin animación, en caso tal que tenga alguna animación. Avance de diapositivas. Si usted añadió tiempo a cada una de las diapositivas, en esta sección usted puede cambiar la presentación para que las diapositivas se puedan pasar manualmente o usando el menú. Para ocultar una diapositiva en una presentación, seleccione la pestaña Presentación de diapositivas. Seleccione la diapositiva que no quiere mostrar en su presentación y de clic en el comando ocultar diapositivas. De clic en el comando ocultar diapositiva nuevamente para mostrar la diapositiva. Si usted va a hacer una presentación en un computador diferente al suyo, ustedes deben usar la aplicación empaquetar para CD. Esto le permite empaquetar o guardar la presentación con todos los archivos necesarios de PowerPoint para que pueda ver la presentación en cualquier computador, teniendo en cuenta que PowerPoint 2007 debe estar instalado en el computador. Para empaquetar una presentación en un CD, abra la presentación que quiere guardar en el CD. Inserte un CD en el reproductor de CD. Asegúrese que sea un CD disponible para quemar datos o poder guardar información en él. De clic en el botón de Microsoft Office, seleccione publicar y seleccione empaquetar para CD. Si usted tiene archivos vinculados a la diapositiva, un mensaje de PowerPoint aparecerá notificándole que los archivos serán actualizados. De clic en Aceptar. La ventana de Empaquetar para CD aparecerá. Escriba un nombre en el campo Nombre de CD, el nombre del archivo que despliega en la sección Archivos por copiar. Si quiere añadir más archivos, de clic en Añadir archivos y seleccione los de la ventana que aparece. Cualquier archivo con un vínculo a una diapositiva en la presentación. Es incluido en el CD predeterminadamente. De clic en Opciones para cambiar las opciones predeterminadas que guardan los archivos vinculados a la presentación en el CD. La ventana de Opciones aparecerá. Quite la selección de los archivos vinculados si no quiere que los archivos vinculados sean empaquetados automáticamente. Desde la ventana de Opciones también puede. Seleccionar una opción del menú desplegable para determinar cómo la presentación se reproducirá. A menos que tenga varias presentaciones, usted puede dejar las opciones predeterminadas. Seleccione Fuentes TrueType incrustadas en la presentación para que las fuentes seleccionadas aparezcan en las diapositivas, sin importar que el computador que se use para realizar la presentación tenga las fuentes o no configure una contraseña para abrir el paquete de la presentación de clic en aceptar para cerrar la ventana de opciones finalmente de clic en copiar a cd si usted tiene vínculos a otros archivos un mensaje aparecerá preguntándole que confirme que quiere incluir archivos en su presentación de clic en sí y PowerPoint copiará los archivos al CD. Desafío. Use la presentación ejemplo o cualquier otra presentación de PowerPoint para realizar este desafío. Practique usando los comandos de la pestaña Opciones Presentación con diapositivas. Vea la presentación en vista Presentación con diapositivas usando los comandos desde el principio y desde la diapositiva actual en la pestaña Presentación con diapositivas. Esconda la segunda diapositiva en la presentación. Vea la presentación en la diapositiva para confirmar que la diapositiva está oculta. Explore la ventana Opciones de presentación. Si su computador tiene quemador de CD, Practique empaquetar la presentación a un CD.